Lo vemos muy difícil, tremendamente difícil, pero eso no quiere decir que no vayamos con la máxima ilusión y ambición de intentar sacar un resultado lo suficientemente positivo para que tengamos un segundo partido de vuelta con, con opciones de jugar una, una final. Estamos a dos pasos, que a día de hoy podríamos considerar uno, porque consideramos que el primer partido... Va a ser un indicador claro de las posibilidades que, que vamos a tener de llegar a la final y, y co, por lo tanto, como una o como un, una previa final lo, lo afrontamos. Hombre, a ver, el Barça, yo creo que es el claro favorito. No sé, no suelo apostar ni nada, pero, pero creo que en las apuestas vendrá como tal. Eh, además, vamos a enfrentarnos al mejor Barça de toda la temporada. En su mejor momento de forma, por lo tanto es el claro favorito. Nosotros tenemos la ilusión eh, de, de llegar a, un, a una final. Como os decía, estamos a dos partidos, entonces queremos afrontar con, con la máxima ambición, con la máxima ilusión, por supuesto, ni ¿no? que decir tiene que la motivación también es máxima. Y bueno, a ver si somos capaces de, de ser competitivos una vez más contra un extraordinario equipo. A ver, yo creo que tanto Luis como yo sabemos cómo contrarrestar al equipo adversario, eh, uno con muchos cañones y otro con menos cañones. Pero luego es fútbol. En el planteamiento en, en la pizarra es mucho más sencillo que el desarrollo en el terreno de juego. Entonces, al final, pues de qué dependes? De tener un día muy acertado, de que todos los futbolistas, en nuestro caso, tienen que rendir al máximo nivel. Y por supuesto que algunos jugadores del Barça, que siendo mmm, todos muy buenos, son más determinantes unos que otros. Pues esos que son más determinantes, que no tengan mmm, su mejor día. ¿Para eso influye nuestra respuesta? Indudablemente que sí. Pero si desarrollan y tienen su día al nivel de inspiración máximo para desarrollar, para desarrollar todo su talento, pues son futbolistas que, que resultan muy difíciles de parar. Tenemos que intentar nosotros pues eh, minimizar en lo posible su rendimiento, y eso es en lo que estamos. Porque yo estoy orgulloso de mi plantilla. Tremendamente orgulloso. Y sé que vamos a morir allí con las botas puestas. No sé si nos saldrá bien, mal, regular. Yo creo que nos va a salir bien. Creo que vamos a competir dignamente. Creo que, que vamos a poner todo. Creo que tenemos ilusión. Tenemos ambición. tenemos convencimiento. Entonces. Yo lo que doy gracias es por entrenar a esta plantilla que tengo y porque día a día me demuestra que es una plantilla súper competitiva, que es una plantilla con ambición, con ganas de trabajar, con todo. Y eso te agrada. Al que, al que dirige le hace disfrutar de su profesión y es lo que me hace a mí esta plantilla día tras día, disfrutar de mi profesión. Es indudable. Estás a uno más uno de una final. Indudable. Muchos de estos jugadores, y el entrenador, estábamos hace dos años en segunda. Y ahora, pues, producto de su trabajo, de su gran trabajo, se encuentran en la posibilidad de jugar una final de Copa. Como te, te sale la sangre por los ojos. No nos va a salir. Y, y los sueños y todo. Y entonces, pues bueno, vamos a intentar transformar esa, esas ganas en... En, en convertir un sueño o una ilusión en una realidad. A ver, firmaría ganar, pero es que si ganamos 0-2 no íbamos a tener la eliminatoria ni al 50%. <laughs> Entonces, ¿para qué pasa? Es competir, disfrutar de, eh, de, de este partido y saber que, que, que estamos creciendo. Y que ahora se está hablando de que, de que el Villarreal tiene alguna opción de, 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 de disputar a un gran Barça. Yo creo que eso es la mayor alabanza, ilusión que, que, que podemos tener. Dice, pues pensar, pensar y que se dice que uno de los pocos equipos en España que pueden competir con el Barça es el Villarreal, yo creo que eso nos halaga a todos. Ahora vamos a intentar pues, llevarlo a la realidad. En la Liga lo logramos, ahora los avisamos. A ver, si... <laughs> a ver ahí. Si no los pusimos, si no los enfadamos mucho, y, y nosotros, repito, con, con toda la ilusión del mundo.